Y lo que les adelantábamos en titulares, los alumnos del Liceo Confederación Suiza se tomaron las dependencias del recinto. Para conocer más detalles, tomamos contacto a esta hora con Catalina Conti, que se encuentra en el lugar. Catalina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mirna, buenas tardes. Repitiendo una imagen que vimos frecuentemente el año pasado, inició, esto es una especie de retoma del Liceo Confederación Suiza ubicado en 10 de julio. ¿Por qué? Porque se tomaron el establecimiento ayer, fue desalojado durante la noche y hoy se lo volvieron a tomar. Estamos con uno de los voceros, Ronald Román, para conocer. Ronald, muchas gracias por tu tiempo, buenas tardes. ¿Cuál es el motivo de esta toma? Buenas tardes. El motivo inmediato de la toma del establecimiento es un rechazo rotundo a la ley Hinspeter, o la llamada también ley antiprotesta, que criminaliza cualquier tipo de manifestación pública y descontento social que realmente afecte al sistema político actual. Y claro, también un apoyo fundamental y una suma nuevamente a las movilizaciones nacionales en pos de una educación que todos queremos, que es un cambio estructural para que la educación se desmunicipalice, que sea una educación de excelencia y una educación gratis para todos los chilenos. ¿Cuántas personas están participando de esta toma? ¿Cómo ha sido el proceso al interior del establecimiento? Primero, partiendo por el proceso de elección de la toma, se aprobó con un 78% del establecimiento la toma del lugar. Activamente tenemos alrededor de 200 a 250 personas participando ahora. También nos estamos dividiendo en subcomisiones para que se trabajen en la periferia, tanto en información como en difusión y análisis de lo que nosotros planteamos como nuestras demandas, como de los errores que nosotros cometimos como movimiento secundario y social el año anterior. ¿Toma indefinida? De momento nosotros damos como toma indefinida, pero presupuestamos que la aprobación o la reprobación de la ley Hinspeter tardaría de unas 2 a 3 semanas, partiendo desde el día de hoy. Perfecto. Ronald, conocer un poco qué es lo que piensan ustedes, porque la ley de seguridad pública, como se llama actualmente, la ley que se tramita en el Parlamento, la denominada ley Hinspeter, plantea penas, endurece las penas a los hechos de desorden y violencia durante las manifestaciones. Uno de los hechos considerados como un hecho de violencia, por ejemplo, es una toma o cortar un camino. ¿No les da miedo mantener esta medida en caso de que esto se pudiera llegar a aprobar después? Las penas van desde los 541 días a los 3 años de cárcel. No podría asegurar que el miedo no existe, pero en este momento yo creo que nuestra posición es mucho más fuerte, porque en cuanto al miedo nosotros organizamos ese descontento y ese malestar que nosotros vivimos a diario en pos de mejorar todos los servicios públicos. O sea, nosotros entendemos que la ley de seguridad pública no solamente nos afectará a las movilizaciones secundarias o a las movilizaciones estudiantiles, sino que también a cualquier otro tipo de protesta, tanto en los sectores hospitalarios, en los sectores de transporte, como en cualquier otro tipo de servicio público. ¿Tienen denuncia también ustedes, Ronald, por el desalojo de anoche? Exacto, mira, el desalojo de anoche fue fuera de protocolo. Nosotros, cuando nos percatamos que estábamos rodeados de alrededor de unas 50 patrullas con micro y zorrillo en cada una de las puertas, los carabineros ya estaban adentro e inmediatamente nos dijeron que estábamos todos detenidos sin siquiera habernos dado una orden de desalojo. Ante esto una compañera intercedió, pero nos sacaron empujones del recinto. De hecho, yo, por estar solicitando explicaciones, fui golpeado por los carabineros y en el proceso también caí sobre una compañera que también fue golpeada por el mismo. Se rumorea que van a volver a desalojarlos, me decías fuera de cámara. Exacto, eso es lo que se rumorea. Ahora bien, nosotros queremos saber realmente cuál es la postura que viene desde la municipalidad, porque si bien se han estado tirando la pelota entre uno y otro sobre cuál fue la responsabilidad real del desalojo de anoche, a nosotros el alcalde Salaquet hace alrededor de un mes y medio nos aseguró que si los colegios votaban por la toma, los establecimientos no iban a ser desalojados, cosa que hoy no ocurrió. Ayer mismo también, durante el proceso de las elecciones para la toma, estuvimos con Carlos Silva, que es un abogado representante de la ADEM, que tuvo una reunión con el centro de padre y con la directora, asegurando también que el liceo no sería desalojado por la gran mayoría en aprobación a la movilización. Perfecto, muchas gracias Ronald Román, vocero del Liceo Confederación Suiza. Tenemos también declaraciones sobre otros dirigentes estudiantiles, específicamente de Loisa González, vocera de la ACES. Pasemos a escuchar lo que dijo, sobre todo lo de esta marcha que está convocada para el próximo 8 de agosto. Nosotros tuvimos hasta el lunes para poder recibir la respuesta, no la dieron, por lo tanto, igual bajo el contexto actual y el tiempo que queda para la marcha, nosotros vamos a iniciar desde ya la convocatoria a Plaza Italia. Esperamos, ojalá que haya una actitud un poco más abierta por parte de la Intendencia con respecto al permiso, porque también tiene que ver con asumir la situación en la que están en este momento los estudiantes secundarios. La vocera de la ACES también se refirió a las tomas que ya se están empezando a dar en algunos establecimientos. Veíamos ahora el caso en particular del Liceo Confederación Suiza, pero también el Liceo Miguel de Cervantes estuvo en toma durante esta semana y fue desalojado. Escuchemos.
no se descartan tomas más adelante, por el simple hecho de que hoy los estudiantes están en una situación bastante crítica, la educación en sí está en crisis, la demanda sigue siendo la misma, demanda histórica del movimiento estudiantil secundario, que tiene que ver con la desmunicipalización, pero asimismo se involucra también una demanda que tiene que ver con un temor al respecto de la ley Gimpeter, con la posible aprobación de esta que finalmente termina por sofocar y criminalizar los movimientos sociales. Marcha convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios para el próximo miércoles 8 de agosto, a la que adhiere también la CONFED, lo ha dicho también el vocero del Liceo Confederación Suiza, también van a estar presentes apoyando las demandas nacionales que escuchábamos, decía Eloisa González en las declaraciones anteriores. No han tenido todavía respuesta sobre la intendencia, recordar que el permiso se pide con 2 días de anticipación, ellos lo están haciendo con un amplio margen. Dicen ellos que no han tenido respuesta de la intendencia, por su parte la respuesta de la intendencia es que no se les ha solicitado una reunión. Vamos a seguir atentos a este tema. Muy bien, Catalina. Muchísimas gracias por tu despacho.